Salimos en un yate con una capacidad de 40 personas. Íbamos 88. No nos podíamos mover. Estuvimos a la deriva 48 horas sin comer, sin tomar agua. O sea, el cubano que saliera sabía que no iba a regresar a Cuba. Bueno, mi mamá toma la decisión de salir de Cuba porque ya era insoportable el sistema. Estás viendo dónde está la persona que te está espiando. Llega un momento que mi mamá me dice, prefiero que me coman los tiburones, pero esto yo no lo aguanto. Sabes que no vas a ver más a tu familia en tu vida. En tu vida. Y nosotros éramos una familia muy cercana. Cuando conozco a Cristi, nosotros veníamos de Guatemala. Íbamos a hacer un show en Nueva York, en el Madison Square Garden, de exposición de música mexicana en sus diferentes géneros. En esos tiempos estaba hablando mucho de mí, el rompimiento de con Beatriz, la separación la hizo mediática ella, ¿no? Muy difícil, en un estado emocional inestable o cansado, diría yo. Dije, no quiero saber nada, yo voy a cantar mis 5 o 6 canciones que nos tocaba a cada artista y me voy a dormir. Cristian llega a Estados Unidos y ahí comienza a desarrollar su juventud en un ambiente más bien americano, estadounidense. Entonces era muy ajena de repente a la música, pues por lo menos mexicana. Mis amigas todas eran americanas, excepto una. Esta amiga, la única latina que realmente con la que yo me juntaba, que compaginábamos, ella es única hija, yo también. Un buen día me dice que quería ir a un concierto. Ándale, que mira, que es un evento conmemorando las tradiciones mexicanas. Entonces, después de mucha insistencia, yo negándome, digo, ¿sabes qué? No puedo, no tengo ropa, estoy cansada. Vas a ver que la vamos a pasar muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, tanto insistió que dije, bueno, ok. Y fuimos. Llegamos ya al Madison, nos instalaron en los camerinos y la veo a ella con otra chica a la distancia. Pero literal, nos quedamos viendo los ojos.
en su vida. Lo que originó fue que me empezaron a separar Guillermo Santizo, mi estudio, y ya Marco Antonio Solís y los Bukis. Pero nunca, y reitero, nunca fue una idea que realmente Marco tuviera. No vengo La verdad es que él, estando dentro del grupo, liderando al grupo, era director artístico, musical de otros artistas, tenía proyectos incluso pues a la par, con el talento de él le permitía eso, ¿no? Él se lo merecía. Inclusive le dije, o se lo decís vos o se lo digo yo. No, bueno, olvídate. Haz de cuenta drama mundial, pedo mundial, para ser muy regia. Pues los músicos se mega cagaron, ¿no? Lo que pasa es el compositor y él quiere que lo vayan conociendo. Y... No, me decían, es que ya están metiendo la cizaña a alguien ahí, ¿no? Yo sentía... Y con todo respeto a sus compañeros que no le daban el peso real a Marco, él era el compositor y el cantante. La verdad, él no necesita hacer eso porque el lugar lo tiene. O sea, él tiene un lugar grande, primeramente con nosotros. Yo sé quién es. Están apartando de ser uno más de los Bukis, o sea, un elemento más, a darme un lugar. Yo lo agradecí. Yo creo que lo que más sentíamos nosotros es que, por ejemplo, nunca se nos dijo, oye, fíjate que... vamos a hacer esto y por esto, a lo mejor, pues está bien, nomás de repente. Por cuestiones de respeto personal, sí hubiera sido algo importante y humano y ser parte del grupo que nos hubieran comunicado. Es todo. Ah, y luego te empezaba a decir la gente, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues que no vieron que ya no son los Bukis y hay gente que te empieza a picar, ya ven, y no es tú, sino que, caray, y tanto te están diciendo que te empiezan a envenenar también y... Las compañías no tienen sentimientos. Nosotros sí tenemos sentimientos porque venimos, somos músicos. Los músicos somos muy sensibles. Nos duele mucho cualquier desplante, cualquier cosa que nos hagan, nos duele mucho. Somos muy sensibles, somos llorones. Yo puedo reemplazar a cualquiera de ese grupo, con todo respeto y cariño, menos a Marco. Ya de ahí, pues, paramos un año y que volvemos, que no volvemos, que no volvemos, que sí volvemos. Total, volvimos y ya no volvió el Chivo ni Pepe. Que no estuvo de acuerdo, obviamente, drástica y de forma fue Eusebio Cortés. Él dijo, yo sí me voy, no me gusta. Pero lo entendí en ese momento, tal vez, pues, se cerró y dijo, yo no quiero esto, no me gusta. Todavía por ahí tengo el fax. Yo recibí una notificación donde me decía el grupo que estaba yo fuera de él. En la banda, pues me deseaban mucha suerte, que yo tenía dotes de cantante, de actor, de compositor, de intérprete, de bailarín y de todo lo que era. Y que me deseándome mucha suerte, nada más. Oye, se están separando los Bukis y los rumores. No había redes sociales, no había nada de esto. Los celulares apenas estaban en su etapa de desarrollo. Entonces era de voz. En los pasillos, oye, los Bukis, oye esto, oye, ¿qué va a pasar? Y algunos siguieron, Joel, finalmente.
¿En el nuevo disco, en la nueva gira? En los primeros meses de 1996, donde, bueno, Marco, como siempre lo había hecho, él se encargaba justamente de componer las canciones, de hacer las maquetas de las canciones y les entregaba en cassettes a los integrantes para que las escucharan, se familiarizaran y posteriormente entraran al estudio de grabación donde ya iban a arropar todos los elementos ese álbum. Llego con mis cassettes, ¿no? Luego aquí traigo los... Pero me lo recibieron primero y luego me lo regresaron. ¿Y sabes qué? Ya no te podemos aceptar esto. Ya no vamos a grabar más. Ya no vamos a hacer. ¿Cómo? No, ya es que no queremos que siga así. Tenemos que hablar y tenemos... Pues ya traíamos el plan. El plan, pues, de terminando el baile, hablar con Marco Antonio, que ya nos íbamos a ir. Ya. Sí le dijimos, ¿sabes qué? No, ya no vamos a... Yo creo que ya no vamos a participar en este disco porque... Y ya, pues, después hablamos, ¿no? Y ya también le dijimos a Marco cuál era nuestro sentir, ¿no? De que nos sentíamos, pues, ya un poquito como que no sentíamos que éramos parte de aquel grupo donde tenías tú voz y voto, donde eras alguien, ¿no? Bueno, denme chance, ¿no? Dije de... Les supliqué y les dije... No, y estaban sabes que no querían hablar ya más del asunto, que ya habían dado por finiquitado todo. Lo primero que dije, bueno, primero hay que cumplir con nuestros compromisos. Y, por supuesto, no, de acuerdísimo. El último está en Guadalajara, ¿ok? Y yo no sé si en ese lapso fue que insistí en vamos a hablar, vamos a ver de qué se trata. Pues sí, les rogamos varias veces a los muchachos. Ya estaba tenso. Sentimos nosotros de repente que había gente que a Marco nos lo estaba separando. O sea, como que ya así, muy obvio, ¿no? Y decíamos, pues nos sentíamos mal y, güey, pues, de repente como que ya no somos así parte de lo que éramos antes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Pues si esto es un ciclo que va a terminar, si este es un momento como para, pues, quedar bien también. Siempre en los fax hubo mucho respeto, ¿eh? Siempre. Y prefería hacerlo así para no calentar emociones, ni personalmente, ni telefónicamente. Entonces siempre lo manejé así. Él se frustraba por eso. Frustraba. Pero nunca en su vida él tuvo... me contó algo en contra de los muchachos. Pero sí supe de su frustración. Lo que más le dolió, me imagino, fue lo de Joel, ¿no? Porque él desde niños empezaron, hermano y todo eso, y de repente separarse, pues sí. Y él, como es muy sentimental, muy sentido, tiene a flor de piel lo que nosotros, no sé, él más sensible que nosotros, ¿no? Fue un golpe bajo y son reacciones que tú no esperas de una persona, con personas con las que has convivido 20 años de tu vida, con lo que has pasado momentos tan difíciles en la cúspide de su carrera. O sea, a Marco, los Bukis eran su majestad, los Bukis. ¿Entiendes? Son los Beatles mexicanos. Fue un momento doloroso para él. A mí me parece que el resto de los Bukis jamás comprendieron que el talento real, el importante en los últimos 5 años del grupo era él. Y decidieron entonces alejarse en una postura de ego que los cegó y que no les permitió ver lo que podía lograrse después. Llegó la fecha, ¿no? Viajábamos cada quien en su autobús, nos juntábamos, ya hacíamos las presentaciones, cada quien en su autobús, cada quien en su camerino. Fue en el... Precisamente mi cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños, el último evento que hicimos los Bukis. Última fecha, en el Salón Río Nilo, ahí teníamos pues un lleno, ¿no? Impresionante. Si cada quien andamos por nuestro lado, ya fue peor, ya ni en los camerinos nos frecuentábamos ahí, porque era un lugar grandísimo, los camerinos ahí, ya nos andábamos ahí como escondiéndonos para no decirnos adiós o quién sabe qué fregados. Sí, a mí sí me dijo, ¿sabes qué? Voy a anunciar y va a pasar esto, pues usted no diga nada, vamos a ver cómo reaccionan estos muchachos, ¿no? Yo no me acordaba que era la última fecha, porque fuimos a una entrevista, pero sí, ya yo sentí que Marco ya,
como que ya iba aparte y gente de la radio ahí como que nos veía a nosotros y nos abrazaba. Pero yo no me acordaba porque tocamos y ya cuando terminamos, hasta entonces me di cuenta que se iba a terminar porque Marco empezó a hablar con la gente, ¿no? Bajábamos el volumen con la rítmica del tema último y yo ahí empiezo a hablar y me empiezo a despedir, ¿no? Han sido 20 años, amigos, gracias, hermano. Y bueno, agradecemos todo. La gente no sabía cómo reaccionar, si estaban oyendo bien. Joel volteó y me vio así yo también. Y ya empecé a poner, porque pues, él estaba hablando y yo estaba tocando, porque dentro de lo que estaba tocando, él estaba hablando arriba de la música. Muy claramente lo que estaba, sin ningún titubeo, con una gran confianza, con una enorme gratitud, porque sí la había en mi corazón. O sea, yo sabía que ese era el último compromiso, pero no sabía que era así. Como que estaba pensando yo, no, o sea, pues vamos a seguir. Y pues, a lo mejor se calman las aguas aquí y todo bien. Y yo de mi parte dije, ¿saben qué? Pues si aquí es mi lugar, aquí es donde estamos. Aquí Dios nos puso, ¿para qué movernos o para qué hacer algo? Gracias por el apoyo, ¿no? Que nos dieron durante 20 años. Hoy se termina el ciclo de los Bukis aquí en este lugar. Gracias por todo. Buenas noches, ha sido un placer. Pero yo nada más me acuerdo que dejé la guitarra y me fui al camerino, ¿no? Tranquilo. Yo nada más sentí que la gente se quedó así de... ¿Cómo? O sea, estoy oyendo lo que... O sea, ¿es cierto esto que está diciendo? Fue casi, casi hasta fúnebre porque... Silencio. Eso fue impresionante, esa imagen que yo la recuerdo. Que la gente estaba como, estática, ¿no? Pero era un montón de gente. Yo ni me fijé en la gente porque me concentré en lo que estaba haciendo y ya quería que se terminara porque ya estaba lloriqueando y ya empecé a soltar el... Perdón, Roberto y yo nos abrazamos ahí en el autobús llorando como niños. Porque nuestro grupo se había terminado. Ya se lo habían acabado. Le dieron en la madre a nuestro grupo. Nada. Al último, ¿cómo tal? Ya cada quien por su, ni siquiera nos dijimos adiós, suerte, para todos, ¿no? Ya no encontramos a Marco se nos buscó, ya no nos encontró, no andaba ya en la boba despidiéndote ahí de los amigos. No vinieron conmigo tampoco, yo me fui al camerino. Ahí estaba mi madre, por cierto, esa noche. Y entonces me entré y bueno, nos sentamos ahí en un lugar, tranquilos. Alguna gente entraba, no hallaba qué preguntarme, entraban en silencio, ¿no? Y era necesario. Muy doloroso, pero las cosas se dan siempre porque Dios quiere, ¿no? Y dice, hasta aquí. No es posible vivir tantos momentos musicales, éxito tras éxito tras éxito. O sea, arrasaban a donde quiera que se separaran. Y no sentir un vacío. Una relación de 20 años. Vinieron muchas cosas bonitas, recuerdos, hablamos de algunas anécdotas, pero no, yo estaba tranquilo, relajado, no sabía qué iba a pasar. Empezó, no, pues que ven, y estaban, me vieron llorar y se callaron, no hacía nada. Y después empecé yo así como a querer despistarle. Cántenme, por favor, las mañanitas. Y tráiganme el pastel, pero canten todos. Y empecé yo pues ya para despistarle ahí. Se acabaron los Bukis. ¿De que cómo que se van a separar? Sin decir nada, que nada más decidieron. No hubo un comunicado para esto. O sea, no hubo una entrevista donde se oficializaba la separación de los Bukis. Sí había un reclamo de parte del público, ¿no? Y les ocurre a estos cuates separarse en el 96. Híjole, en plena adolescencia. Pues, ¿por qué? O sea, si estaban álbum tras álbum, éxito tras éxito, muy buenos, llenaban, abarrotaban.
¿A quién se le ocurre acabar con eso, no? No hubo ese van para arriba y de repente empezaron a caer, a caer, a caer y ya se retiraron. No, ellos en su momento más alto dijeron, ahí muere. Y que no hubiera un artista que ocupara ese, ese lugar, preocupaba muchísimo, no solamente al público, sino nos preocupaba a nosotros, a los medios, ¿no? Muchas personas decían que era por la envidia, que porque Marco quería todo para él, ¿no? Que los muchachos, ¿no? Pero yo una cosa, yo le digo a la gente, uno no sabe a veces las broncas que uno tiene detrás de puertas cerradas. Como que cada quien sacó sus propias conclusiones. A culparse a personas, a otras personas, o a los mismos músicos, o a Marco. Se acabaron los Bukis. Entonces cada quien agarró su equipo, ¿no? Cada quien se fue, ¿no? Y gente que creías que estaba contigo toda la vida, de repente hacen su grupo y dices, ¿qué ole? Pero ya estaba, creo, todo planeado. Me llamó mi compadre Roberto. Dice, mira, es que nosotros, la verdad, estamos experimentando un disgusto aquí y la verdad es pensamos que en un momento dado sí nos vamos a retirar. Platicamos entre los compañeros que pues no estábamos como para ya retirarnos y nuestros hijos pequeños todavía de pues lo que nos esperaba, ¿no? Sí tenían su plan, ahí no lo sabía. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay que tener siempre el plan B, ¿no? Vamos a hacer un grupo juntos ya que nos conocemos y pues a ver que Dios nos bendice, a ver si le gusta a la gente. Teníamos mucho miedo, ¿eh? Y que tuviéramos pues los mismos derechos, ¿no? Que fuéramos bien parejos, ¿no? Todos. Pues decidimos formar un grupo. Ya. Teníamos bases pues ya para retirarnos también, para separarnos de Marco. Entonces ya llegó el día en que nos juntamos y ya me dijeron, hey, pues vamos a constituir un acta para formar los mismos SADCB y toda la cosa por la manera legal, ¿no? Hubo también mucha mala onda de los Bukis. Se hacían como un poco las víctimas, querían dejar a Marco como el villano de la historia. Entonces sí le pegó mucho y ya tuve que decirle pues que tenía que darle vuelta y empezar otro nuevo proceso. No, ahora va a ser Marco Antonio Solís, tienes que reiniciar. El público te va a rechazar porque él quiere al grupo, no quiere a todos los que ellos admiran. Entonces te va a hacer un cambio fuerte. La credibilidad también se había perdido porque obviamente Buki se divide y se dividen los fans, hasta los amigos que teníamos en común, ¿no? Entonces todos esos amigos que estaban con nosotros para arriba y para abajo durante la época de Buki, en el momento que él se separa, se desaparecen. Y si tú eres un gran artista grupero que estás acostumbrado a ganarte no sé cuánta plata en un palenque y te toca empezar en un teatro de 1,000 personas, estás perdiendo plata. Y él dijo, no, pues yo quiero ganar lo mismo. Le dije, no, ya no es Bukis, olvídate ya de Bukis. Como que no le caí el 20, ¿no? Le dije, ya no es Bukis, es Marco Antonio. Ahora tenemos que empezar nuevamente a ganar plaza por plaza, que sepan lo que tú traes, lo que tú les vas a mostrar al público, tu talento, tu interpretación, pero ahora como Marco, no como Bukis. Y la mayoría no van a aceptar. Pues sí me costó caminar cuesta arriba. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. Pocos solistas que salen de un grupo triunfan. Y el cantante o alguien se le ocurre, no, pues yo ahora me lanzo como solista. Y no pasa nada. Nunca más vuelven a funcionar. Y hay muchos ejemplos. That's the hardest thing to do is to transform from a band to become a soloist. You know, very few people have done it successfully and consistently, right? You could see, the Beatles. Y bueno, ahí en esa situación, la compañía también cierra filas en torno a él. Aquel álbum que le rechazó, ¿no? Su grupo, sus compañeros de años con los cuales compartió una vida, una casa, con los que compartió hambre y la pobreza a un inicio, después de ese rechazo, ese mismo álbum, compuesto por 10 temas en forma de maqueta, es el que él agarra y bueno, dice, bueno, vamos a trabajar sobre este, ¿no? Yo conocía a la mayoría de los empresarios. Muchos de ellos trabajé con Buki. Les dije, ahora traigo a Marco. Sí, pero ya no va a ser lo mismo. Pero quiero que me lo trabajes igual con Buki, con la misma publicidad. Quiero que empiecen a seguirlo tocando en la radio. Nos conocíamos, les teníamos confianza y empezamos nuevamente. Aunque no era el mismo éxito, que con Buki, pues, lógico, bajó muchísimo. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, pues, al ritmo crudo
no solamente estaba sobreviviendo, dejar un grupo que era el grupo de música mexicana más grande de su momento, porque los Bukis eran el grupo, sino que él dijo, me salgo del grupo y voy a empezar a cantar no música grupera, sino pop. Y eso fue muy dramático, eso fue... Antonio Solís, Marco Antonio Solís. No, pero él fue y lo he sostenido, una persona que me brindó la confianza, la oportunidad y el apoyo. El respeto, el amor y el cariño que yo tengo por él incluye mi absoluta lealtad con él. Híjole, pues, que le fuera mal. Lindo, ¿verdad? Les quiero darle chivo y a todos ustedes. Gracias. Felicidades, porque se está viendo que están saliendo a flote todas las inquietudes de todos ustedes. Marco Antonio presentó en Las Vegas su material y sacó éxitos de antes con ustedes. Y lo que me dio gusto ahorita de ustedes es que ustedes sacaron exclusivamente su material sin sacar nada de los grupos. Nosotros hicimos el otro proyecto de los mismos, pero ¿sabes por qué lo hicimos? Porque nos gusta la música, nacimos músicos y porque tenemos que alimentar nuestras familias. ¿O cómo se van a llamar? Pues no sé, compadre, porque sé que los Bukis no nos vamos a poder llamar porque tuvimos un acuerdo con Marco de que ni él ni nosotros íbamos a usar el nombre por respeto al público, respeto al nombre. Yo se los dije... especialmente a Joel Solís, lo voy a tener no para usarlo. Yo no voy a salir con Bukis, pero tampoco para que nadie lo use, no para cuidarlo. Mucha gente dice que los Bukis se separaron, no es cierto. Ahora cambiaron de nombre y son los mismos. Entonces, estamos aquí, como estábamos antes, y ahora con Cristo revelado, con nueva voz. Grabamos dos temas míos en el primer álbum, grabamos temas de otros autores muy buenos, por cierto. Ya tenemos nuestro plan. Para que nos funcione, ¿por qué no? No te puedo decir que es un gran éxito, pero la gente nos aceptó. Los dos estamos en diferentes lugares, pero somos de la misma familia. Venimos de donde mismo, de la raíz que de Buki.
saqué de pronto un tema, La Venia Bendita, antes de grabar también Si No Te Hubiera Sido, y La Venia Bendita ya me colocó en otra posición. Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Ese aplauso para Ana Bárbara. ¡Ay, qué bárbara! ¡Vete, comadre! Y yo le decía, compadre, pero es que qué fuerte. O sea, le faltan horas al día. Hiciste una canción ranchera, o sea, valiéndote. Sí, sí, las rancheras es difícil de no solo de cantarlas, sino de interpretarlas, ¿no? Por lo que lleva otra fuerza, ¿no? Lleva más diafragma. Del poderoso divino. Estaba Marco por irse a Chile. Iba al Teletón de Don Francisco en Chile en 1998. Laura Flores le dice a Marco, Marco, ¿sabes qué? No vayas. No vayas. Porque si tu mujer está embarazada y toca que se le viene el momento para dar a luz y no estás, no te lo vas a perdonar nunca. Y él cancela el viaje con Don Francisco, lo entendió perfectamente y se quedó. Y se quedó. Y fueron a pocos días de la fecha que él tenía que volar a Chile que yo di a luz. Lo que pasa es que yo soy hija única y yo sabía que si me hubiese esperado un año o dos, Alison se hubiese quedado en hija única. Entonces yo le decía a mi marido, bueno, ya entrados en materia, ya estoy media gordita, más vale ahorita en caliente. Y yo me quería embarazar nuevamente cuando Alison tenía 6 meses. Y fue cuando me embaracé, nos embarazamos de Marlita. Durante mi nacimiento, mi papá estaba tocando una canción clásica que él me compuso. Desde el momento que nací, literalmente, ya la música ha estado mi vida. Antes de dormir, él nos tocaba una canción en la guitarra que escribió para mi hermana y yo. Y eso me hacía sentir tan amada y tan apreciada. Cuando Marco le llega la demanda de divorcio y me dice, te tengo una nueva. Se me acaban de demandar por un divorcio. Y yo le dije, ¿qué? Y me empiezo a reír. Digo, ¿pero cómo quedó un divorcio? Bueno, hubo un relajo ahí. Creo que ellos no sabían ni que estaban divorciados. Lo que pasó es que ellos se casaron primero en Estados Unidos y después se casaron en México. Cuando pasa la separación, se divorcian en México, pero seguía el matrimonio en Estados Unidos. Primero que nada, se divorcia de Marco en 1987. Do the math. Se vuelve a casar en el 92. Marco y yo nos casamos a finales del 93. Y ella interpone una demanda en el 2005. El primer sorprendido fue Marco Antonio y obviamente la relación que tenía con su esposa Cristi, ¿no? Porque además, para ese entonces de la demanda, tenían más de una década de casados. Se me hizo de las peores bajezas. Primero, acusarlo de bigamia, sabiendo que tú te casaste. Segundo, pretender que lo encarcelaran. Y tercero, pedir una pensión retroactiva una pensión vitalicia. Entonces dices, espérame. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Porque esto no es por tu hija. Yo creo para todos, ¿no? Para ella misma me imagino que fue difícil llegar a corte y estar, no sé, confesándonos ante gente ajena, que estas cosas salgan a la luz y que todo sea también por pleitos, no sé, de dinero. Es muy triste, ¿no? Ella tiene la multa más alta en el condado de Riverside por mentir bajo perjuicio hasta el día de hoy. Me dio mucha tristeza, mucha impotencia el no poder entablar una mejor conversación, un mejor acuerdo, dejar un sabor más agradable, ¿no? A quien afectó fue a Betty. Y eso me duele más que nada, porque las cosas no tenían por qué ser así. Muchos años muy incómodos para mí como hija. El tener mi vida expuesta de una manera así, que todo el mundo sabía
o sea, lo que pasaba, más lo que añadía la prensa, más lo que añadía las opiniones. Y lo sentía como que él no quería ser parte de mi vida. Y cuando entendí que no eran así las cosas más que los, pues las indiferencias entre los adultos, ¿no? Por muchos años que a mí me afectaron, pues fue algo que me transformó completamente. He encontrado en mi camino ese sol de oscuridad, la mentira y la verdad. Chiquilla Bonita, así es una canción que mi padre me dedicó. Yo creciendo me decían, ahí va la Chiquilla Bonita. Yo sabía que sí me quería. No me lo podía decir o no poder abrazarlo. Entonces, es un tema que por siempre va a vivir en mi corazón. Que aunque Chiquilla Bonita no me mantenga toda la vida, yo sé que para sus ojos siempre lo seré. Y bueno, la relación siempre se mantuvo, pero muy a la distancia, muy a la distancia. Y confié sinceramente porque sentía que iba a ser, que se iba a dar en algún momento. Confié en que íbamos a reconstruir esa parte, ¿no? Y estamos en un proceso todavía de reconstrucción, ¿no? Todavía no termina, esto es, se lleva tiempo, pero vamos muy bien. Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Te juro que nadie más te amará como yo, mas hoy por ti mi pecho arderé. Porque me duele decirte que... Ahora, cuando hacemos lo de Trozos de mi Alma, eso sí ya como que define más mi etapa de solista, ¿no? Creo que fue la visión del señor Guillermo Santizo, y lo aplaudo. Se le ocurre la grandiosa idea de que Marco cantara las canciones que había hecho para otros artistas. Y aquello fue la locura total, el volumen 1 y el volumen 2. Pero sí, definitivamente la idea de Trozos de mi Alma es mía. Llegar al número 1, especialmente de las listas de Billboard, es tener prueba de que eres el artista más exitoso del momento. Las alas de Marco ya no podían cortarse, ¿no? Marco tenía sus alas preparadas para volar. Cuando uno escuchaba las canciones cantadas por otros artistas, yo siempre, o sea, Marco hizo vender discos a quienes no pueden vender discos.
Marco Antonio, yo quiero tener una charla con Marco Antonio por lo que él vivió conmigo. Vos viste conmigo en Cuba, viviste desde que me levantaba hasta que me acostaba, en momentos durísimos. Y me agarraba y lloraba contigo y me levantaba contigo. Dice que él empezó a llorar, no sabía por qué. Con las canciones, las frases, le llegaban una a otra, ¿no? O sea, cuando Maradona va a Cuba a recuperarse, encuentra la paz que le faltaba a la música de Marco. De pronto vuelve a recaer. Ahí está el problema que decía yo, que si no le damos el mantenimiento, que si no entendemos que ya, o sea, porque nunca se está frágil, hay que sabernos frágiles siempre. Esto es para mí, por favor. No, por eso yo cuando veo a gente que cae, boxeadores, gente que cae en eso, yo lejos de juzgarlos, los comprendo, ¿no? Yo los comprendo y hay que comprenderlos, que es muy difícil, son trampas mismas del ambiente, de la carrera, del camino, ¿no? Yo digo que a veces lo explicaba, es como un túnel que todos tenemos que pasar, y a veces muchos se quedan ahí y no logran salir, ¿no? Sí, me tocó vivir un infierno. No puedo describirlo de otra manera. Sí, de convertirse en alguien que no sabes quién es. Me acuerdo que mi frase era cuando me decía mi esposa, ¿qué pasó? Me ganó la emoción. Esa era mi frase. Yo no sabía ni de dónde sacaba eso. Ese momento para mí era insufrible. Insufrible al punto que si tiré la toalla dije, hasta aquí. Me voy, chao, bye. Fue en un festival de Viña del Mar. El cuadro excesivo de alcohol fue demasiado. Dije, mis hijas nunca van a ver esto. Entonces llegamos al hotel, agarré mi pasaporte, mi bolsa, escribí una grosería en el espejo y fui. Al otro día, ¿dónde está mi esposa? Se fue. ¿Cómo que se fue? Se regresó. ¡Wow! Ahí entonces se queda uno. ¿Pero qué? ¿A dónde llegó esto, no? Estuvimos en un proceso de separación un par de meses. Pues uno se da cuenta después, ¿no? Hay que saber entenderlo, hay que saber aceptar nuestras debilidades, ¿no? La curación. Yo creo que la fe en Dios también le trajo muchas de... y mucha gente le pasa, que encuentran a Dios en momentos o en alguna religión que son importantes para poder rehacer su vida. Siempre y cuando al final pueda rehacer su vida, es un gran éxito. Es todavía otro éxito más grande posiblemente que tener un número uno en una canción en los Hit Parade. Yo creo que en la inspiración el Espíritu Santo es el que fluye, ¿no? Nosotros somos co-creadores. Yo así me considero co-creador de la obra de Dios. Todos tenemos que continuar su obra, ¿no? En este caso, con la misión de cada quien. En mi caso, con las palabras, con la música, con las melodías. Tararearé la canción que más te vibre en el pecho. Para un trago derecho te recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que
La música de Marco Antonio Solís, la mayoría de nosotros nos gusta. Nos gustan sus letras. Muchas de ellas hablan de espiritualidad. Lo podemos ver en sus canciones, cómo transmite aquel amor, aquella paz. Recordar que el amor es lo más importante en nuestra vida. Hay que enamorarnos más, más y más. Hay que estar más en contacto con nuestro interior. Y de esa manera estaremos hablando también con nuestro ser creador. Siempre. Siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, yo pienso en ti. Solo. Hay muchas cosas que pasan y no te das cuenta. Yo creo que son las que valen la pena, las que no te das cuenta cómo llegan y cómo se van, ¿no? Cuando viajábamos, cuando ensayábamos, cuando nos juntábamos en el estudio a grabar, pasábamos momentos muy bonitos. De repente ves videos o te acuerdas de cosas que viviste ahí y llega el sentimiento, la verdad. Extrañar mucho, no, claro, la convivencia, porque tuvimos momentos maravillosos, o sea, en los principios también, que eso nos dio pues esa fuerza, esa motivación, nos dio esos elementos para salir adelante juntos, muchas ilusiones, y luego, bueno, los llenos en los conciertos. Yo creo que la gente se merecía que les hubiéramos dado un tour de despedida y que les hubiéramos entregado el corazón por última vez como grupo y que la gente se regocijara con nosotros. Y que la gente supiera que nos íbamos a despedir como para decir, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo de verlos porque ya no los voy a ver juntos. No se planeó, no sé qué pasó, pero pues nunca se hizo. No vi las condiciones, ahora sí que emocionales o en comunicación, para poder hacerlo con alegría, ¿no?